Radio SMEP presenta. A las y los jubilados agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas Salud, nos permitimos convocar a las y los jubilados a la asamblea de jubilados que se llevará a cabo el próximo jueves 30 de marzo del año en curso, a partir de las 12 horas en el auditorio Ernesto Velasco Torres, de nuestro recinto sindical, ubicado en la insurgencia número 93 de la ciudad, bajo la siguiente orden de tiempo: 1. Lista de asistencia. 2. Informe de la Comisión de Trabajo. 3. Situación que guarda la problemática de los jubilados de Luz y Fuerza, discusión y acuerdos. 4. Situación que guarda la problemática de los jubilados en la modalidad de renta vitalicia, discusión y acuerdos. 5. Asuntos generales. Y 6. Lista de asistencia. Estamos respondiendo al llamado de la organización, y en este caso de los jubilados, para llevar a cabo esta asamblea que está planteada justamente para que podamos buscar alternativas de solución a los problemas que nos aquejan, y que en ese sentido podamos establecer los mecanismos a través de los acuerdos que podamos tomar aquí en esta asamblea y poder avanzar en la solución de los problemas. Para nuestros camaradas de la Comisión de la Presidencia, el proceso de supervivencia presencial en Portales termina el 28 de abril. Ese día, a las 3 de la tarde, termina el proceso, de tal manera que también es importante que tomemos nota para que nadie se quede sin pasar la prueba de supervivencia. De los más de 7.800 compañeros que fueron convocados por el SAE, deben de acudir. Tenemos el reporte que ya la absoluta mayoría ha estado por ahí, pero esperemos que nadie falte. Y para nuestros camaradas de las hermanas misiones, si por alguna razón no acudieron cuando fue el SAE a sus localidades, pueden hacerlo en el CAP Portales, es decir, en Calzada de Tlalpan 1224, para efecto de que pasen su supervivencia. Y en otro aspecto, también con el propósito de ir mirando también a toda la problemática, tenemos que, en la última semana de abril, vamos a promover un foro de análisis de los problemas que estamos padeciendo, y de manera específica vamos a dar a conocer la reestructuración de las condiciones de la representación, a efecto de que entremos de una manera más ágil, más eficaz, en un proceso de atención y solución a los problemas que estamos padeciendo. Eso es cuanto me informe. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Esta asistencia a esta asamblea de jubilados hay que aprovecharla, y tenemos que poner en ello para aprovechamiento todo nuestro esfuerzo como jubilados que somos. Las cosas no son fáciles, nunca han sido fáciles para el SMEP, y hoy estamos enfrentando una serie de calamidades que requieren de la plena conciencia de todos nosotros, independientemente de la posición de nuestra controversia, requieren todos nosotros para sacar los mejores acuerdos que sirvan para resolver la problemática de jubilados, de pensionados, y desde luego que el conflicto en lo general se tiene que identificar con el cliente de la riqueza laboral de cerca de 15.000 personas. En este orden de ideas, compañeras y compañeros, abundo en cuanto a la supervivencia respecto de que en ella misma, en la Ciudad de México, se está entregando una forma 37 que nos debe de llevar a hacer nuestra declaración fiscal,
Ahora bien, virtud de que no estamos enfrentando a un enemigo en gente, estamos enfrentando al poder desde hace más de 7 años. Se hacen los renovables para cumplir los acuerdos y los derechos adquiridos de los jubilados. Precisamente por ello se programó una actividad para concurrir el día 22 de febrero al SAE de Insurgentes 1931 para hacer una cita y un arreglo con ellos para el cumplimiento de los derechos adquiridos. Hicimos 3 planteamientos respecto a los cuidados de los hijos, este punto que estamos tratando. El primero de ellos tiene que ver con que se envíen cheques de pago de seguros unitarios a beneficiarios, pero no se les cheques a los propios beneficiarios, y entonces ahí están los cheques en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues 5 casos. Por indicaciones de nuestro compañero secretario general y el secretario de Trabajo también, en la mesa de trabajo que establecimos el compromiso de que se pudiera localizar esos cheques, hacer solicitado de ellos y poder avisar a los deudos para que pasen a cobrar, ya que se han estado, son 70 casos. Nuestros compañeros colaboradores y colaboradoras de la Secretaría de Trabajo ya están hablando por teléfono con los beneficiarios. No hay peor acción para defender un derecho que no actuar. Eso es lo peor que podemos hacer. Por eso insisto que independientemente de nuestras posiciones, independientemente de nuestros sistemas, el llamado es concreto, el llamado es a la unidad. Pero eso está bien en el camino de verdad. Pero una vez que debatamos, que nos digamos, como estamos acostumbrados a que decimos, busquemos los acuerdos, como resuelva el asunto en todas formas. De otra manera, estaremos divagando en asuntos que no, me parece, no tienen gran relevancia que nosotros tenemos los ministros. Cansados o no, y de edad avanzada o no, agrupados o no, porque también tengo un sigo muy importantemente, muy precisamente. El proyecto que trae la orden, el Fondo Monetario Internacional, no solamente busca adherir a los pensionados y jubilados, también adherir de manera contundente a los trabajadores en activo. Ya no quiere que haya jubilaciones, ya no quiere que haya pensiones, y por eso se le ataca tan brutal. Y habían ustedes ver en los medios de comunicación, así particularmente en los sujetos, porque la televisión nos responde. Vean ustedes cómo son los ataques, que dependen la tele, que dependen la Comisión Federal, que nos impulsa que el Seguro Social, que dice, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos así. Por eso creo que tenemos que responder de manera unitaria, de manera concreta, agarrarnos el brazo aunque discretamos en la política. ¿Para qué? Vamos, para decirle a la opinión pública, para decirle a los trabajadores y trabajadoras mexicanos, para decirles a los pensionados, a los adultos mayores, a los jóvenes, que tenemos que luchar. Nadie del sindicato o al sindicato, nadie le ha ganado nada. Lo hemos atacado con nuestro propio esfuerzo, nos hemos batido fuertemente contra ellos. Eso sí que es un ejemplo más claro de que el sindicato, a pesar de los ataques que pueda tener, se mantiene firme. Y nos hemos mantenido así. Entonces, le propongo esto en honor a la Asamblea en virtud de los derechos adquiridos del proyecto que tienen los liberales para anular nuestras prestaciones, nuestras conquistas y nuestros logros, que se pueda aprobar por esa Asamblea un desregalo a la opinión pública en el que se tomen los temas de conflicto para decirles: el sindicato mexicano está pagando, está firme y convoca desde el centro de su atención con ese sindicato y desde la Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores a
construir un frente amplio y común, porque tenemos que defender las conquistas, tenemos que defender lo que nos quieren quitar, y aquí está el ejemplo. Creo que por eso el sindicato va a avanzar y mantener nuestro lucha, porque tenemos el compromiso moral como jubilados, como pensionados, de lograr la reinserción laboral de aquellos 15.000 compañeros que faltan contratar y que serán mejores de la existencia. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Por los que estén de acuerdo porque se saque el desplegado de la organización en defensa de los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados en el ESMEN y en el país. Muy bien. Quienes estén de acuerdo en que la Comisión de Trabajo y el Comité Central atienda esta serie de recomendaciones de movilización, de actas administrativas y de seguir la discusión en asambleas de cláusulas conflictivas, síganse manifestar. Los que estén en contra, y los que estén también por la propuesta, la recomendación de buscar más resquicios legales con la autoridad para elaborar demandas, los que estén de acuerdo, síganse manifestar. Bien. El último punto es que esta asamblea se pueda declarar permanente. ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? Bien, estos son los acuerdos de este punto. Pasaríamos al siguiente punto, compañeros, que es el punto de situación que guarda la problemática de los jubilados en la modalidad de renta vitalicia, discusión y acuerdos. El asunto de resolver integralmente el conflicto de derivados de competencia de función tiene distintos ángulos. Lo cierto es que no han querido resolver, les voy a aplicar esto. Y precisamente refiero nuevamente que a los detenidos el 22 de febrero con el SAE, y en el que no solamente intervenimos quienes tenemos que algo similar, sino estuvieron con nosotros dos compañeros que tienen el esquema de renta vitalicia, ya dice Roberto Requene y Juan Norberto. Planteándolo de manera concreta, el ESMEN dijo, estamos aquí porque no hemos cumplido con el pago del 50% de la compensación relativa, en palabras de nuestro secretario del Trabajo, y necesitamos que se cumpla ello y otros aspectos que están concentrados con él, con los acuerdos del gobierno. La respuesta fue clara de ellos, dice, yo no puedo pagar el asunto de la protección por antigüedad porque no cuento con los recursos que se requieren para el cumplimiento de ello. Para esto se fue así. No lo tienes, ponlo en el documento de la reunión para poder ir a la instancia correspondiente a reclamar que se dote de recursos al SAE para el cumplimiento del 50%. Ahí mismo, nuestro compañero secretario del Trabajo dice, pero no solamente es ese asunto, el asunto también es que en virtud de los acuerdos con gobernación del 15 de noviembre del año pasado, se formuló la atención médica para los compañeros de la asistencia en la modalidad 44 y ahí se detectó que esa modalidad en la que también se sostienen los compañeros de renta vitalicia perjudicaba los derechos y las aportaciones que habían hecho en la modalidad 40 y se pedía a SAE que se hiciera la depuración de la lista de los compañeros de renta vitalicia para llevarlos a la modalidad 30 que es de acuerdo a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. La respuesta fue de la misma manera, no está en la esfera de mi competencia, le volvimos a decir que se asiente en el documento oficial, por tener más o menos un reclamo sobre otros aspectos que se cumplirían en ese acuerdo en relación a la energía eléctrica, al servicio médico y desde luego a la finanza. Se declararon incompetentes para resolver ese asunto, lo pusieron en la minuta. Que no estamos evadiendo nuestra responsabilidad como dirección, pero también estamos
lo sabemos que hay que enfrentarlo a una serie de compromisos políticos económicos y sociales en el país. Y nadie puede negar que el petróleo desvirtuado en su costo, como la moneda nacional, ha causado una crisis económica. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con eso? Si tiene que ver todo, porque ¿qué proporciona los recursos para los acuerdos que tenemos firmados? El horario público federal a través de la Secretaría de Servicio Público. Y ahí hay un gran debate nacional, porque quien está en la Secretaría de Hacienda, quien está en la Secretaría de Relaciones Exteriores y otros más han venido amarrando, han venido construyendo los derechos de los trabajadores. Y pues estamos en esta situación de renta de violencia, como lo he hecho varias veces, lo reiteramos hoy. No es la bronca solamente de renta vitalicia. El problema de renta vitalicia también es un problema de los jubilados. Él no es un problema de todos. Y el problema de la reinserción laboral no es un problema de renta vitalicia, no es un problema de los jubilados, es un problema general y es un asunto que está tratando la dirección del sindicato. Disculpe a ellos, compañeros y compañeros, esta es la información que estamos dando y creo que si debatimos con duda, con sensatez, con emoción, o no, vamos a sacar los mejores acuerdos que nos lleven a resolver integralmente la problemática de este proceso sindicato que tiene más de 10 años de existencia. Estamos ya prácticamente cerrando la asamblea. Hay, de parte de la dirección del sindicato y de la Comisión de Trabajo, la disposición a respaldar la movilización del día 9 de mayo. También la disposición de analizar el aspecto jurídico para poder buscar alternativas de presión jurídica en el caso de los compañeros de pensión vitalicia. Bien, dado esto, también hay el señalamiento de la Comisión de Trabajo de que antes del 9 de mayo necesitaría esta continuación de la Asamblea para afinar los detalles de la movilización del día 9. Siendo esto, compañeros, el cierre de esta asamblea, yo quiero, para mí siempre ha sido, pues, disculpen, un orgullo ser miembro del sindicato. Yo sé que siempre tendremos discrepancias, por fortuna, pero siempre tendremos este espacio para que el estatuto y nuestros objetivos de clase no nos permitan que nos dividamos. Vamos a luchar unidos, camaradas, y nos vemos en la próxima asamblea. Muchas gracias, señor Carlos, por haber dicho. Los que estén por el seminario permanente de esta asamblea, camaradas, nos vemos en la próxima. Mantente alerta a nuestra transmisión.